Germán, buenas noches. Estamos en vivo para LT3, Estadio 3. Le quería preguntar qué análisis hace del partido, si cree que el resultado es justo y por qué no pudo ganar Newell's. Un partido durísimo, la verdad que Sarmiento tiene jugadores duros, la verdad que un equipo complicado y nosotros hicimos creo que un primer tiempo bárbaro, donde llegamos muchas veces, el segundo también, llegamos por fuera con Orihuela, con Llano, por dentro. La verdad que le dije a los muchachos que me siento orgulloso de ellos porque dejan todo en cada partido. Y eso con lo que me llevo. Germán, buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. Le quiero consultar, bueno, vinculado a lo que usted decía del No, no se acordó. o viceversa, ¿no? Queda con mucha gente atrás y le cuesta atacar. Si cree que esto es un problema que todavía le está costando resolver. Axel, se cortó. Si puedes repetir la pregunta, por favor. Que le preguntaba a Germán si usted considera que por esto que usted decía, que el equipo estuvo mucho mejor ofensivamente, si por momentos no entra en una especie de manta corta en la cual por atacar mucho quedan los defensores muy adelantados y dejan muchos espacios y viceversa, ¿no? Cuando defendía con mucha gente también le costaba avanzar. Sí, nosotros salimos a buscar el partido a presionar arriba, como lo venimos haciendo en los últimos partidos. Y bueno, a veces pasan porque son cualidades que tiene Sarmiento. El tema era bloquear a Torres para que él no se pudiera girar y enlazar en algunas jugadas, nos pasaron bien, pero después, bueno, encontraron el gol con él, pero es él el que nosotros intentamos presionarlo para que no hiciera de pivot, para que juegue a los costados y juegan de primera y tienen velocidad por las bandas. Entonces, eso lo controlamos bastante bien, hasta el gol, ¿no? Germán, Hernán Cabrera de LT8, más allá de, bueno, de la lesión de Maxi Rodríguez, ¿no siente que el equipo con el ingreso de Calcaterra, un volante defensivo, terminó de entregarle la pelota y el campo de juego a Sarmiento de Junín? ¿Le quitó peso ofensivo que le podía imprimir algún otro jugador con esas características más parecidas a Maxi? No, al contrario, lo que buscamos es generar juego, generar más juego en el medio para los dos delanteros que pusimos a raíz de ese cambio. O sea, en vez de jugar, pasamos de jugar 3-4-1-2 a 3-5-2 para generar justamente juego, por eso entró Sordo después. Germán Agustín Malvestiti para Radio La Red. Preguntarte qué análisis haces de estos últimos partidos y también de la actuación de Newell's en la Copa de la Liga. Yo creo que el equipo tuvo una reacción, esa rabia contenida que teníamos después de haber perdido el clásico. Creo que los muchachos pusieron el pecho y con un equipo que lamentablemente estamos con muchas bajas, están sosteniendo los chicos del club prácticamente todo. Entonces, por eso me refería a ellos en el primer tiempo que era. Me sentía orgulloso cómo se brindan por la camiseta y por el escudo. Y eso me deja muy tranquilo para el futuro. Me deja muy tranquilo porque estos chicos merecen lo mejor. Germán, buenas noches. Estamos en vivo para Transmisión Deportiva y Diario Realidad. Bueno, recién repasaba los números, ¿no? Cuatro empates, dos derrotas y dos victorias de tu llegada en cuanto a la Copa de la Liga Profesional. Y la consulta viene por el lado de un análisis. Si hiciste un análisis de estos partidos, de tu participación en el plantel y si esperabas a esta altura obtener estos resultados y estos números. Yo recibí un equipo golpeado con cinco derrotas. Esa es la realidad. Me bajé del avión y a los 2 días jugamos contra Unión. Hace 2 meses que estoy
y la idea que tenía la estoy viendo, que es tener un equipo fuerte, es tener un equipo que lucha en todos los frentes, en tres competiciones. Entonces, y eso ahora lo van a sostener los chicos. Entonces, por eso le decía a tu compañero que me deja muy tranquilo el futuro, porque la verdad que estoy orgulloso de ellos. Germán, Brian Sender para Radio Metropolitana. Quería consultarle qué era lo que buscaba con fuerza, poniéndolo por afuera, tras la salida de Maxi Rodríguez, teniendo en cuenta que el partido clásico también lo puso en esa posición de arranque. Sí, bueno, fue muy momentáneo, porque después entró Sordo. Pero es más que nada para hacer un... para tener tres en el medio, para tener más la pelota. Fue por eso. Germán, usted dice que agarró un equipo que venía con cinco derrotas y habla del futuro, pero en el presente, del presente, al hincha le preocupa que salió 26 de 26. ¿Qué tiene para decirle al hincha rojinegro? Que es el futuro es lo que tenemos nosotros y tenemos que trabajar el presente para llegar a ese futuro mejor. Yo sé que están a vueltas por un montón de cosas, tristes, y nosotros vamos a hacer todo para cambiar esas situaciones, porque es un equipo guerrero, es un equipo guerrero que se levantó el otro día en Chile, y ahora se dio la cara otra vez, y vamos a ir a jugar contra Libertad de la misma manera, dando la cara y con honestidad, con sacrificio, con trabajo. Falta mucho trabajo, ni siquiera hemos podido hacer dobles turnos para acercar a los chicos a que estén, a que sepan controlar situaciones de ponerse delante de la pelota antes de que sacar. Ni siquiera hemos podido hacer esa situación, que es una situación de fútbol. Entonces, como les decía antes, yo estoy muy tranquilo porque si estos pibes juegan así todos los partidos, y en algún momento se verá esos frutos que estoy viendo yo acá desde adentro. Germán, ¿qué análisis hizo de Sarmiento de Junín, teniendo en cuenta que va a ser el próximo rival también el lunes 17 por Copa Argentina? Que es un equipo durísimo, pero nosotros también. Entonces, va a ser una nueva final, como todas las que venimos jugando. Así que eso es lo que pienso. Germán, usted siempre habla de los juveniles o de que aquellos que anden bien van a participar con el primer equipo, van a entrenar y jugar en el primer equipo. Hoy terminó el partido con seis jugadores nacidos del club, de las inferiores de Newell's. Me imagino la satisfacción, ¿no?, que debe sentir por esto. Estoy muy feliz porque ya te dije que al final en Libertad y todo lo que viene con la Copa contra Sarmiento y los dos partidos que restan, lo van a terminar sosteniendo ellos. Y eso para mí es una cosa que me tiene muy feliz. Última pregunta. Germán, bueno, usted habló siempre muy bien de Maxi, jugó la mayoría de los partidos que pudo. Recién el parte médico nos informó que tiene un dolor en cuádriceps y que habrá estudios. ¿Le preocupa no poder contar con él en breve? ¿O es una situación que se puede resolver? Eso hay que preguntarle a los médicos. Yo recién terminado el partido, no lo sé. Lo único que te puedo decir es que venimos teniendo estas situaciones y que nosotros lo vamos a poder solventar. Porque yo creo en el equipo, creo en el grupo y creo cómo se han levantado. Muchas